Ya estamos de vuelta con más información en este inicio de semana. Gracias por su sintonía y por la confianza a TN23. Tenemos importante información de último momento de lo que está sucediendo en el INACIF, porque hay que mencionar acerca de la elección del nuevo director de esta institución, y para ello nos comunicamos con Hugo Morales, porque es una decisión que se tomará en la Corte Suprema de Justicia, y precisamente ahí ha llegado TN23. Así es, justamente a través del micrófono de Hugo Morales vamos hasta la Corte Suprema de Justicia, en donde se está dando justamente, como tú mencionas, este proceso de elección para los próximos 5 años. Así que adelante, Hugo, ¿cómo estás? Te escuchamos. Muy buenos días. ¿Qué nos puedes ampliar? Gracias, Odely. Gracias, Claudia. Muy buenos días. Estamos ubicados en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia, donde este lunes, pues, el Consejo del Directorio de INACIF ha iniciado con la fase de entrevistas a los candidatos para ocupar el cargo de director de INACIF para los próximos años. La dinámica es la siguiente: es una hora de evaluación. Los primeros 30 minutos serán para que los candidatos se sienten en la silla que ustedes ven al frente para poder hacer la presentación de su plan de trabajo. Y los próximos 30 minutos para la fase de preguntas, alguna duda que tengan los integrantes del Consejo. El Consejo está integrado por las instituciones del Instituto de Defensa Pública Penal, el Organismo Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, el Colegio de Abogados, Colegio de Químicos y Biólogos y el Colegio de Médicos y Cirujanos. Cada uno de ellos, pues, tiene la potestad de hacerle alguna pregunta al candidato respecto a su plan de trabajo, porque todos obviamente, pues, están haciendo las mejores expectativas, mejorar el trabajo de INACIF, comprometerse con las diferentes instituciones para la averiguación de la verdad, comprometerse con los diferentes peritajes que presenta el Ministerio Público, por ejemplo, cuando necesitan algún peritaje grafotécnico, algún peritaje de cámaras, de balística. Todo esto indicaba el candidato, que está en el uso de la palabra en ese momento, que responde al nombre de Byron Ramiro López, de que el compromiso de él en su plan de trabajo es realizar peritajes objetivos que ayuden en la investigación que realizan las instituciones para la averiguación de la verdad. La entrevista o el proceso eleccionario se realiza en la sala de vistas, porque el Consejo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses lo preside el presidente del organismo judicial, Neri Medina. Para hoy también está previsto que el tercer candidato para hacer uso de la palabra y durante estos 60 minutos presentar su plan de trabajo será el actual director de INACIF, Neri Cabrera. Él, como los otros candidatos, pues tendrán 30 minutos para hacer la presentación de este nuevo plan de trabajo para los próximos años, 30 minutos de fase de preguntas de los integrantes del Consejo, y de esa cuenta, para hoy está previsto que se presenten 8 candidatos. El Consejo ha contemplado en su cronograma que sean 3 días de entrevistas, que inician a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y de esta forma es como se realiza el proceso para elegir al próximo director de INACIF, y esa cuenta, pues, darle cumplimiento a lo que establecen las diferentes leyes en nuestro país. ¿Alguna pregunta en estudio, Odely y Claudia?